Alejandro. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes a algunas, depende de dónde estén conectadas. Para la organización del Congreso, pues muy, muy alegre tener esta mesa donde compartimos dos líneas temáticas. La primera línea que vamos a estar hablando y que vamos a tener cuatro presentaciones, cuatro ponencias, va a ser sobre el tema de políticas, planes estratégicos y buenas prácticas de gestión para promover la ciencia abierta. Vamos a tener ahí a cuatro colegas que nos van a estar compartiendo pues sus reflexiones, sus experiencias. Y terminadas esas cuatro ponencias iniciales, vamos a entrar a la segunda línea que tiene esta mesa B, que es de ética, integralidad e inclusión en la ciencia abierta. La intención es que cada uno de los ponentes tiene aproximadamente unos 8 minuticos. Terminado uno, seguirá el otro. Y ya la sesión de preguntas, pues la idea es que se tenga un espacio al final de esta mesa. Esta mesa iría hasta antecitos de las 11:30 hora de Colombia y Ecuador, porque ya pasamos pues a otra de las actividades centrales del Congreso. Entonces vamos a tratar de ser muy juiciosos en el tiempo, tanto los ponentes como yo en la moderación. Y el espacio de preguntas que tendremos al final, pues la idea es que sí pregunten, que motivemos la discusión. Ojalá pues todas las preguntas se puedan responder. Entonces, como tenemos tantas ponencias, la solicitud que les hago a los participantes y también a los ponentes que le quieran preguntar a otro de los colegas es anotar. Entonces, cada uno de los nombres de los ponentes tiene un numerito al inicio. Ese es el número de la ponencia. Entonces, haría esa sugerencia, anotar, bueno, ponencia número 30 y tengo esta pregunta para que así también los ponentes no nos perdamos. Entonces, bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos en la mesa. Entonces iniciaríamos con la primera ponencia. Tu nombre es Interdisciplinaridad Científica. Ya Jorge tiene el nombre más largo, es la ponencia número 30. Entonces, bueno, Jorge, te doy paso para que tú inicies hablando, hagas la presentación y aquí empiezan a correr los 8 minutos. Bueno, muchas gracias al Congreso de Ciencia Abierta por haberme invitado al mismo con mi trabajo Interdisciplinariedad Científica en la Gestión de Información Científica Tecnológica y como ejemplo en la propiedad intelectual. Este trabajo reviste de vital importancia ya que el mismo, como nosotros somos una ETI, o sea, somos una interfaz entre la universidad y empresa, nos toca a través de la gestión de gobierno elevar la efectividad del sistema de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de la sociedad cubana. Entonces, aquí el hombre viene estudiando diferentes vías y a través de las investigaciones con un tipo o varios tipos de interdisciplinaridad, no solamente en teoría, sino con un carácter, digamos, en la praxis y en la práctica social y a través de estudios complejos. También es importante esta interdisciplinaridad, ya que tiene una espiral de conocimiento que parte de un punto inicial y se va echando hacia la cima, donde se logra los altos conocimientos a través precisamente de la gestión del conocimiento, conjuntamente con la interdisciplinaridad de varias ciencias o conocimientos del saber, ¿correcto? Entonces, aquí José León Lacinión plantea, y se la dejo en la diapositiva, un concepto de gestión del conocimiento en Cuba, que generalmente lo que ella plantea es que es un aprendizaje, inteligencia, es decir, son recursos críticos, flujo de conocimiento en determinados procesos de transformación para crear otros conocimientos identificados como competencias esenciales que influyen en un carácter personal, tecnológica y organizativa y racional. Pero aquí también, para mí, en mi modesta opinión, debe incluirse también la interdisciplinaridad para este tipo de gestión de conocimiento. Por otra parte, aquí hay un paradigma sobre la complejidad, precisamente que ahí está una de las esencias que dice, el paradigma de la complejidad nos exhorta a construir una ciencia integradora y por tanto intra y transdisciplinar. ¿Correcto? Aquí hay un ejemplo sobre la propiedad intelectual que precisamente que esto nos conlleva a un potencial en el desarrollo innovador de los sectores productivos y de los servicios para la inclusión en la academia,
en los encadenamientos productivos que se generan a partir de aquí, basado precisamente en los proyectos I+D+i con su ciclo cerrado, que es este, en nuevos y altos estudios que se utilizan como herramienta disponible a partir del trabajo diario desde la sección provincial de cada provincia de nuestro país y la Oficina General de la OPI, que es la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, y destacar precisamente que estos tipos de proyectos generan y han permitido estrategias en la propiedad industrial, en la gestión del conocimiento, para mejorar la claridad y la precisión enfocada a los resultados previstos, ayudando a ganar más conocimiento y preparando más para la gestión de los proyectos de innovación, desarrollo e aquí hay una lámina, una diapo que se basa esencialmente en la interdisciplinaridad, que es un reflejo de una concreción compleja de realidad en toda la vida humana, dirigida realmente a conocerla, comprenderla y transformarla. De ahí su carácter. Correcto. Y aquí se basa sobre un enfoque materialista, dialéctico, sobre un gran pedagogo Vygotsky, que se basa en la zona de desarrollo próximo. Es decir, que la zona de desarrollo próximo es precisamente la cooperación entre las personas, trabajar en equipo, que esto favorece la comunicación, desaparecen todo tipo de barreras y por tanto hay un enriquecimiento mutuo de saberes y exaltación de valores como la solidaridad, la honestidad, la tenacidad y el respeto mutuo. ¿Correcto? Y las conclusiones son precisamente dirigidas a crear potencialidades en el desarrollo humano, enfocado a sistemas cada vez más complejos, basado en la interdisciplinaridad, crear una cultura científica que contribuye a generar pensamientos flexibles que faciliten el entendimiento entre las personas, confianza, la intuición, el pensamiento divergente, basado en la información y en la gestión de la información científica y tecnológica. Y precisamente crea un nuevo paradigma en la gestión del conocimiento como papel estratégico que deben jugar los procesos de desarrollo sostenible en los desafíos de la ciencia y los problemas sociales de la actualidad. Aquí tiene un nivel impacto científico en la solidez del aprendizaje, impacto tecnológico, que se pueden usar distintos tipos de plataformas, como este tipo de plataformas de acceso abierto en la cual estamos viendo su impacto económico, porque mejora los servicios científicos, técnicos y comercialización de los recursos. Y en el impacto social, por supuesto, que ahí es más evidente por la adquisición de la información, la innovación, el enfoque profesional y multidisciplinario, que conlleva precisamente a que se desprenden ellos en el ámbito académico, educacional, dirigido a los sectores de las empresas, universidades, interfaz, universidad-empresa. Y la posible aplicación y generalización en toda la administración central del Estado, en futuros temas del ámbito del saber y su carácter interdisciplinario con un enfoque histórico-cultural de vigor. Bueno, muchas gracias. Si hay algún tipo de pregunta, por favor, por el correo electrónico, el Telegram o el chat. Muchísimas gracias y le deseo suerte en este evento y que todo salga muy bien. Temas del ámbito del saber y su carácter interdisciplinario con un enfoque histórico-cultural. Muchas gracias. Si hay algún tipo de pregunta, por favor, por el correo electrónico, el Telegram o el chat. Muchísimas gracias y deseo suerte en este evento y que todo salga muy bien. Bueno, Jorge, muchas gracias. Ahí está pues la presentación con el video porque Jorge está desde Cuba. Entonces era tener un plan B porque había alguna dificultad, pero te quedan todavía 2 minuticos. Entonces no sé si quisieras agregar algo para que escucharan pues los participantes ya que estás en vivo. Sí, correcto. Mire, aquí la interdisciplinariedad, como yo la pongo, sobre todo en el acceso abierto, es que contemple todas las disciplinas del ámbito del saber. Yo como profesor de la Universidad Tecnológica de La Habana, ¿no? Y del propio Instituto de Información Científica Tecnológica, doy, digamos, matemática 3 y matemática 4. Y ahí vinculo tanto desde las disciplinas, las que le llaman disciplinas blandas, las letras, el arte, la cultura, la filosofía, la religión,
con las propias matemáticas, con las ecuaciones diferenciales, con los problemas de desintegración radiactiva, con los problemas de la física. O sea, aplicar el modelo del profesional, en este caso, como yo lo veo a los informáticos, matemática 3 y 4 y física, y a la gente de tele, lo vinculo con toda la rama del saber. ¿Para qué? Para que tengan un carácter multidisciplinar y así generen su propio conocimiento a través de las tecnologías, o sea, las TIC mediados por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en este caso, como estoy en el Congreso de Acceso Abierto, precisamente en el acceso abierto, ahí tiene un carácter muy amplio desde el punto de vista transdisciplinar y multidisciplinar e interdisciplinar. Eso es lo que yo ya quería cerrar la conferencia. O sea, la interdisciplinaridad y el acceso abierto contribuye al desarrollo cada vez más vertiginoso y amplio de la ciencia y del conocimiento del saber. Muchas gracias, doctor, por No, la a ti, presentación. muchas gracias, Jorge, y muy bien por el tiempo. Bueno, seguimos a continuación con la siguiente ponencia. Su nombre es Bienes Comunes, Acceso Abierto y Revistas Científicas, a cargo de Germán Darío Valencia. Entonces, Germán va acomodando, aquí ya está. Entonces, bueno, Germán, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a usted, Alejandro, y un saludo a todos los que nos acompañan en estos momentos en el evento. La intención que tenemos con esta mesa es compartir las buenas prácticas que venimos trabajando desde muy diversos espacios, como lo ha hecho el profesor Jorge, desde las aulas de clase y en este caso, en el caso mío, desde la revista de estudios políticos, una revista que hace parte de digámoslo, de los órganos de comunicación científica del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Lo que quiero con ustedes es compartirles las ventajas que ha tenido la ciencia abierta, la apertura que hemos tenido con la revista y lo que hemos recibido durante este tiempo. Les cuento algo, y es que esta revista cumple 30 años. En 30 años pasó de ser una revista que la leían unos cuantos, generalmente eran 100 o 200 números y por lo tanto tenían acceso generalmente a ese número las personas que estaban suscritas o las que recibían por medio de cortesía esta revista. Generalmente eran los autores y estudiantes y gente especializada y una revista que solamente se intercambiaba con una u otra nación. Por lo tanto, lo que hacía era que esta revista la leyeran muy pocas personas, pero con el tiempo fue pasando y hoy es una revista que está en muchas plataformas. La gran importancia es que la lee mucha gente en el mundo, cada vez más personas la leen desde China o desde México, desde España, desde muchos lugares. Son todavía Colombia el país que más la visita, sin embargo, si cogemos en proporción todos los otros países la leen mucho más y esto lo ha permitido y ha posibilitado el acceso abierto, el tener las revistas en los diversos formatos y que la gente pueda agregar. Es decir, pasamos de un bien común asociativo que leíamos muy pocos a un bien común libertario. Y la idea que tengo con esta ponencia es presentarles primero un marco teórico que nos ayuda a entender un poco esto y dos, lo que ha permitido eso y los retos que tenemos que hacer para trabajar en ello. Lo primero que les quiero contar es que los recursos de uso común son también la teoría que más nos ayuda a entenderlo. Ostrom, Elinor Ostrom, junto con su esposo, desde la década de los 60 venían trabajando esto en lo que llamamos los bienes naturales. Utilizaban la teoría de los bienes comunes un poco para entender la manera como manejamos un río, una montaña, el aire, que son realmente recursos naturales muy valiosos para nosotros y que hoy, en medio del calentamiento global y el daño climático que estamos haciendo nosotros, es muy importante volver a una teoría como estas, que fue premiada con el Nobel de Economía en el 2009, junto con Williamson, Oliver Williamson, y que nos muestran otro el potencial sobre el manejo que tenemos que darle nosotros a los recursos naturales y en general los bienes comunes. Pero hay otro tipo de bien que también es muy importante, que son los bienes intelectuales. Los bienes intelectuales son la información, el conocimiento y que esta conferencia, por ejemplo, que estamos trabajando y estos encuentros que estamos recibiendo, lo pueda hacer todo mundo y ojalá pudiera esta información que tienen acceder tú, cualquier persona. Los bienes comunes tienen esa característica y es que cualquier persona desde cualquier lugar puede acceder a esta información, apropiarse de ella y utilizarla.
que es tan importante para eso. Ese elemento, hay que decirlo, hay una lucha en este sistema de mercado. La característica que tiene la sociedad capitalista es que casi todo lo convierte en mercancía. Hasta lo más bello y sublime, como un abrazo, a veces se compra y se venden en el mercado. Y no le podía suceder otra cosa que a la información y al conocimiento. Hoy sabemos mucho que las revistas y el conocimiento y los libros y la información se vende, y además es importante vender porque genera ganancias y beneficios. El conocimiento es fundamental para el desarrollo de un país, el conocimiento genera riquezas y por eso le han colocado un cuidado muy especial, pero han hecho que esa información, ese conocimiento que se produce en las universidades y en los diversos lugares, hagan y lo vuelvan en mercancía que se compra y se vende. Y por lo tanto, hay un interés muy fuerte del sistema de mercado de tener derechos irrestrictivos sobre ello. Lo que hace el movimiento global de acceso abierto es proponer un modelo alternativo. Y ese acceso abierto, lo que él está diciendo es, este conocimiento, este bien, puede ser un bien colectivo que podemos nosotros cuidar, valorar, y por lo tanto, nosotros lo vamos a potenciar. Es decir, hay dos modelos, entre un modelo capitalista de mercado de apropiación de los derechos de propiedad y otro movimiento en el cual se le está luchando por el acceso abierto, un modelo alternativo de donde el copyright y las licencias se cancelan. Y en ese sentido, el conocimiento lo presentamos como un bien común. Un bien común que tiene las siguientes características. Primero, es producido por una comunidad científica, y una comunidad científica que se acompaña desde el mismo momento en el que alguien propone un artículo, en la manera como otros, ¿cierto?, van aportando a la evaluación de artículos, los otros que son los pares, los lectores, en múltiples características que tienen. Realmente es un bien público en el cual podemos participar muchos y donde es muy importante unos valores fundamentales centrales como son la solidaridad, la cooperación, la adhesión y la manera como conjuntamente construimos, defendemos y nos apropiamos de este bien común, que es la idea que se tiene. Un acceso abierto que hay que defender porque apoya y aporta al desarrollo social, que es central en este asunto, que el conocimiento nos mejora nuestras condiciones de vida. Qué bueno que se popularice la ciencia, qué bueno llegarle a la gente que lo requiere en los diversos lugares, qué bueno aportarle a una persona o una comunidad que simplemente necesita una tablet o que necesita un computador para mostrar cómo se produce un bien o un servicio y con ello aportar al desarrollo social, primero, económico de sus comunidades, de sus familias y de sus territorios, al igual que un desarrollo político, porque también le estamos diciendo queremos cambiar y transformar esa visión de apropiación, esa visión de lo que tengo es mío, a una visión de compartir, de solidaridad, de compromiso, un modelo en el cual se trabaje en un modelo libre y gratuito. Y aquí, en este último escenario, es donde nos presentamos las revistas científicas como un elemento fundamental que ha aportado acceso abierto y que ha aportado esta filosofía que nosotros pasemos en América Latina o en el mundo de ser un conocimiento marginal, que no importaba en el mundo, a un conocimiento que hoy es cada vez más y más importante, el conocimiento de nosotros, el conocimiento latinoamericano se está dando a conocer. Ya hoy tenemos incluso personas que lideran centros de pensamiento, lideran visiones que se pueden generar en el mundo y que son muy importantes para hacerlo. Estamos basados en esa idea de acceso abierto como un elemento también de dinamizarnos como sociedades científicas. Y en este sentido, el último elemento son los retos que tenemos. Tenemos un reto de considerar primero la conciencia pública entre comunidad de esa importancia de los bienes comunes y de pensar en ese asunto de cooperación, solidaridad y adhesión. Tenemos también que pensar que la educación científica es importante para la formación ciudadana. Y tenemos que mantener vivo este proceso, porque hay una lucha muy fuerte que ha nacido desde hace ya 25 años y que ha ido evolucionando de acceso abierto. Tenemos que impulsar y pensar en estrategias para hacer que la academia llegue a más gente, aporte al desarrollo económico, social,
productivo y sobre todo mejore las condiciones de vida para que logremos desde América Latina transformar esto. Muchas gracias. Bueno, no, a ti, Germán, muy, muy cumplido con el tiempo, ya te iba a decir, pero bueno, estuvo muy bien, muchísimas gracias a vos. Bueno, seguimos en esta misma dinámica, entonces continuaría la ponencia, Plan de Acción de Conocimiento Abierto de la Universidad Abierta de Cataluña, a cargo de Pastora Martínez. Listo, Pastora, es el tiempo tuyo. Pues muchas gracias y saludos a todos y todas desde Barcelona. Buenos días, buenas tardes a los que nos estéis siguiendo. Y yo, para los que no conozcáis la Universitat Oberta de Cataluña, simplemente decir muy rápidamente, nosotros nacimos en el 95 ya totalmente digitales y trabajamos sobre todo con metodologías de educación online y la parte de investigación y desarrollo, estamos siempre en la frontera entre las tecnologías y las ciencias humanas y sociales, con lo que no es de extrañar que en nuestro ADN estuviese siempre la idea de compartir el conocimiento, y también lo llevamos en el nombre, ¿no? Esto de Oberta es abierta en catalán y por eso lo tenemos como muy interiorizado. De hecho, en la UOC ya en 2010 se aprobó la primera política de acceso abierto a las publicaciones, pero hace unos 5 años decidimos que había que dar un paso más. Y ese paso más ha sido nuestro plan de acción de conocimiento abierto, que os voy a compartir ahora mismo. Dejadme que lo ponga en presentación y así lo seguiréis, ¿no? Como decía, este plan de acción de conocimiento abierto, que decidimos dar un paso más allá, y conocimiento abierto y no ciencia abierta, lo dejo ahí por si luego quiere hacer alguien alguna pregunta al respecto, pero nos pareció mucho más inclusivo, más amplio para todas las disciplinas, para nuestra universidad, que es eminentemente de ciencias sociales y humanas. Lo gestamos, lo parimos después de un proceso participativo de varios meses con equipo tanto académico como de gestión de la universidad, donde participaron muchas personas, y al final lo que tuvimos fueron estos 6 ejes principales de acción. Por supuesto, una, el acceso abierto a las publicaciones, pero otra no menos importante y que desde Europa se está trabajando mucho también, estos la apertura de los datos o el trabajo de los datos con los principios FAIR. No podíamos dejar nosotros como universidad abierta de hablar de los recursos de aprendizaje en abierto, y luego pusimos otros 3 ejes que también no queríamos dejarnos de lado: innovación abierta, abierta a la sociedad, es decir, trabajar con otros actores no académicos también todo este proceso, y un 6º eje también importante en aquel momento, y luego os apuntaré que cada vez más importante, que son todos los modelos de evaluación de la investigación y cómo actualmente nos están impidiendo que la ciencia abierta sea posible. Y luego había 3 ejes transversales que han sido cruciales, ¿no?, en todo este tiempo. Uno, formación, comunicación y sensibilización, tanto de la comunidad de la UOC como hacia afuera. Otro eje de infraestructuras en abierto, que era clave para hacer que todo esto pasase, y luego ya un espacio también de participación y de lobby, también os diré, para que todas estas estrategias se conozcan y cada vez sean más compartidas, no solo dentro de nuestra universidad, sino con otras universidades, ¿no?, del entorno. Los resultados en estos 5 años han sido bastante notables, estamos muy satisfechos del proceso. Quizá el de acceso abierto a las publicaciones es el que menos se nota, porque, como os comentaba antes, ya teníamos una política de acceso abierto a las publicaciones desde el 2010, pero sí que es cierto que se ha ido incentivando este acceso a las publicaciones, y ahora estamos en la UOC con alrededor del 67-70% de las publicaciones en acceso abierto, la gran mayoría de ellas con un acceso gold, dorado, que es un porcentaje incluso un punto superior a la media de las universidades españolas que midieron nuestros compañeros de Revium hace un par de años. Pero además, sobre todo, nosotros hemos hecho una apuesta por el acceso abierto vía verde, y nuestro repositorio institucional, el O2, que llamamos, también cada vez contempla
más documentos en abierto, desde artículos académicos que hemos incorporado cada vez más, pero también tesis doctorales, también nuestros recursos de aprendizaje y trabajos finales. Todo esto lo hemos querido hacer cuajar en una política institucional que aprobamos el año pasado, en el 21, y que sustituye a la que os comentaba antes de acceso abierto de publicaciones. Ahora es una política institucional de conocimiento abierto, que la tenéis, por supuesto, en abierto y descargable desde nuestra página web, y que toca todos estos aspectos de la política de conocimiento abierto que os comentaba. Y por último, hacer aquí énfasis en dónde estamos ahora trabajando sobre todo, que es, y los siguientes pasos que nos planteamos en el futuro, que son todo este trabajo que ahora en Europa hay como mucho, mucho bullicio, que es trabajar para mejorar el sistema actual de evaluación de la investigación, que nos pone sobre la mesa unos incentivos en muchos casos perversos y que complica, ¿no?, que la ciencia abierta sea una realidad. En la UOC, en ese, hace un par de años, tres años ya, perdonad, decidimos firmar la Declaración de San Francisco, la DORA, y dejar de lado el uso del Journal Impact Factor como único índice para valorar a nuestros académicos, pero también los proyectos de investigación. Hemos estado trabajando con nuestras propias convocatorias cómo mejorar, ¿no?, todos estos procesos, y también hemos estado trabajando con DORA y con una red iberoamericana de universidades, el CINDA, también para hacer extender, ¿no?, esa tacadoli que decimos aquí en Cataluña, esa mancha de aceite que antes también nos apuntaba Germán, de la importancia de que todo esto se conozca y cada vez se extienda más. Y con ello nosotros lo que hemos hecho es traducir tanto al español como al catalán esta rúbrica de evaluación, o cómo podemos mejorar la evaluación académica desde DORA. Y sí que acabo para compartir que la semana que viene se lanza de manera oficial esta coalición para avanzar en la evaluación de la investigación, que ha impulsado la Comisión Europea, pero que donde hemos trabajado, estamos trabajando muchísimas universidades europeas, centros de investigación, también financiadores y agencias de evaluación, para conseguir pasar de una evaluación estrictamente cuantitativa y muchas veces con indicadores que no aplican o totalmente descontextualizados, a introducir aspectos más cualitativos para conseguir una evaluación de la investigación que reconozca también la diversidad, tanto de resultados como de personas, como de líneas, ¿no?, de trabajo. Y para hacer la investigación de una manera mucho más, más justa, más responsable y más abierta a todo el mundo. Y con esto, muchísimas gracias y dejaré de compartir la presentación. Bueno, muy viciosa en el tiempo, Pastora, muchísimas gracias a ti. Bueno, y ya para ir terminando de esta línea 5, que era de políticas y planes estratégicos, tenemos pues la última presentación de la ponencia Modelo de Gestión de Recursos Computacionales para Asistir la Reproductibilidad de Experimentos Científicos, a cargo de Alexander Martínez. Entonces, bueno, Alexander, ahora el tiempo es tuyo. Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, súper bien. Listo. Bueno, entonces voy a empezar. Como lo acaba de decir Alejandro, soy Alexander Martínez, estoy en Bucaramanga, en Colombia, y les voy a hablar un poco de este trabajo, que fue mi trabajo de tesis de maestría. Se denomina Modelo de Gestión de Recursos Computacionales para Asistir la Reproducibilidad de Experimentos Científicos. Ofrezco disculpas por la doble personalidad entre el audio y el video, pero bueno, voy a avanzar. Listo, entonces un poco la agenda de este encuentro rápidamente es un poco de contexto sobre reproducibilidad. Les mostraré después el modelo que se realizó. Posteriormente una plataforma que se desarrolló, una plataforma tecnológica a partir de este modelo, y finalmente unos comentarios. Bueno, entonces, un poco para poner en contexto el escenario de investigación, bueno, este escenario que se da a partir de aplicar el método científico, generalmente en la parte de ciencias, la presentación previa pone un punto importante y es la parte de las humanidades. Bueno, que nos centramos un poco en la parte de ciencias y en la aplicación
del método científico. Bueno, ahí rescato varios elementos. Empiezo porque bueno, en este escenario se producen datos, es como algo que se hace muy, muy general, se producen, se recolectan, se generan a partir de herramientas. También se producen o se crean unos códigos computacionales para analizar estos datos y sacar las conclusiones. Además también la investigación no se hace cerrada, lo que colaboramos con otras personas, discutimos, compartimos conocimiento, ideas con personas de nuestro grupo, de nuestro entorno o del mundo entero. A partir de todo este trabajo, pues también producimos conocimiento que generalmente lo mostramos en artículos científicos o en eventos como el que estamos ahora. Y otra cosa que también se hace muy a la par es organizar eventos que va un poco por ese lado. Un poco el punto general es que todo lo que hacemos tiene que ser reproducible. Es básicamente la ciencia misma. Si todo esto no es reproducible, no es verificable, pues lo estamos haciendo mal. Y bueno, resulta que se reconoce globalmente una crisis de reproducibilidad a partir de varios trabajos de los cuales no voy a ahondar ahora, pero sí se reconoce que, digamos, en muchos de los aspectos que va en la investigación, desde cuando planteamos una hipótesis a cuando presentamos los resultados, muchas cosas nos están quedando por fuera, estamos perdiendo datos, estamos utilizando códigos que a la semana ya no sirven, las herramientas quizá tampoco sirven, el mismo entorno de cómputo no funciona. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto de por qué decidimos trabajar en esto y crear este modelo. Un poco para definir también de qué se trata la reproducibilidad, se encuentran varios posibles definiciones, un poco basadas, me gusta esta que tiene Turing-Way, que es basada en lo que es, los datos y los análisis que se hacen, un poco la mezcla. Entonces se distingue entre lo que es reproducible, replicable, generalizable y robusto. Aquí lo que hacemos por facilidad es agruparlo todo en reproducibilidad. Y bueno, a partir de esto, nos planteamos una pregunta de investigación y era cómo mediante herramientas y especialmente metodologías, cómo podíamos mejorar la reproducibilidad en los procesos de investigación, un poco teniendo claro que al final lo importante eran los procesos y no solamente apuntar a los resultados que se obtenían. Entonces aquí le muestro un resumen del modelo que se planteó. Es un modelo que busca apoyar la investigación desde cuando se plantea un proyecto de investigación, desde cuando se tiene una hipótesis, hasta la publicación misma, pasando por todo el proceso de análisis, que sería como la parte principal. Se distingue también una parte medio transversal, que es un poco la información volátil que se tiene, digamos las comunicaciones que se dan dentro del grupo, las libretas de laboratorio, un montón de cosas que se quedan en el camino y que normalmente las pasamos por alto. Entonces un poco para ir a fondo para mostrar más el modelo y retomando la imagen del método científico, tenemos tres elementos que nos parecieron muy importantes y es uno, la preservación. Es importante que las cosas que producimos se mantengan en el tiempo. La centralización, que digamos todo lo que se haga no se termine esparciendo en un montón de herramientas y que se vuelva algo muy, muy tecnológico y al final se termine perdiendo. Y bueno, lo otro es trabajar en colaboración, que es un poco una de las dinámicas de estos encuentros. Entonces también dentro de los elementos transversales que les mencionaba, pues tenemos las comunicaciones. Las comunicaciones que se dan dentro de los entornos de trabajo, o sea, muchas veces terminamos hablando en grupos de WhatsApp y toda esa información que está ahí, todas esas decisiones que se toman a partir de esas comunicaciones, de esos chats que se tienen, se terminan perdiendo. Entonces es importante centralizar todo eso y preservarlo. De manera general, documentar todo lo que se hace y como parte grande, tener la ciencia abierta siempre de bandera. Entonces, resumiendo rápidamente, el modelo concentra un montón de buenas prácticas para que nuestra investigación sea reproducible, de utilizar planes de gestión de datos, documentar todos los métodos o los procesos de toma de muestras, todo lo que se está haciendo.
bueno, utilizar un poco estándares o cosas que sean globalmente aceptadas, como los principios FAIR, entendiendo que este tipo de cosas, al aplicarlas en otros entornos aparte, como el sur global de donde fueron creadas, pues tiene algunas particularidades que hay que tener en cuenta. Pero bueno, la idea es trabajar con esos estándares. Bueno, como ya lo mencioné, preservar todo lo que se pueda, desde las libretas, los apuntes que tiene la gente que hace investigación en biología, todo ese tipo de cosas es importante preservarlas. Preservar los entornos de cómputo, al final no, a veces no basta con tener el script que hace el análisis, es importante saber dónde se ejecuta y qué se necesita para que eso se pueda ejecutar. Y bueno, más en la parte de scripts computacionales, utilizar gestión de sistemas de control de versiones y buenas prácticas de programación para que nos podamos entender. Bueno, a partir de este modelo, lo que hicimos fue crear una plataforma que agrupara un montón de herramientas que hay en el mercado para implementar las buenas prácticas que estábamos hablando. Entonces, esa plataforma se denomina AmbiLab y busca apoyar a pequeños y medianos grupos de investigación en la gestión de datos computacionales, de códigos, de los entornos de cómputo, de la comunicación, las comunicaciones que se dan y bueno, mejorar la visibilidad web o la documentación que se pueda tener a partir de los proyectos. Bueno, esta plataforma se ha implementado en ciertos grupos, más o menos 200 personas han trabajado sobre ella y de ahí pues, nos sirvió un poco para validar lo que se hizo. Entonces, resumiendo, lo que tenemos es una plataforma que apoya a los grupos de investigación desde cuando se plantea una hipótesis, cuando se hace el análisis fuerte de la investigación y cuando se plantean los resultados. Bueno, ya para terminar, voy a tres comentarios rápidos. Yo creo que la conclusión grande de este evento y es que la ciencia abierta al final es ya llegó y ya se queda y es para donde tenemos que ir. Entonces, bueno, esto está creando una nueva forma de crear conocimiento, está cambiando un montón el escenario de hacer ciencia y bueno, debemos estar preparados y creo que acá lo que debemos hacer es invitar a más gente para que bueno, se entrenen en este tipo de cosas y comprenda mejor lo que se está haciendo. Bueno, más dentro de nuestro problema, como te queda un minutito. ¿Listo? Bueno, la reproducibilidad de los experimentos científicos es la base de la ciencia misma. Si no hay confiabilidad, no tenemos nada. Y aquí retomo una frase de Turing Way, que es como la bandera en este tema, y es que la reproducibilidad debe ser tan fácil que lo difícil sea no hacerlo. Digamos, todo al final debemos incluir prácticas que nos permitan llegar al final de una investigación y decir todo lo que hicimos es reproducible y tenemos todo documentado. Una cosa que creo que es importante y es que, bueno, y con esto de la ciencia abierta, que es el momento de unirnos y aportar, especialmente unirnos, y creo que este evento es una grandiosa oportunidad para eso. Y, bueno, la última, y es más del trabajo, a partir de todo el trabajo que se hizo, notamos que herramientas hay muchas y de gran calidad para trabajar todos los materiales que se generan dentro del escenario de investigación. Y en el mismo sentido, las metodologías que se tienen en la actualidad son una muy buena base para que las cosas sean más reproducibles. Quizá la falencia más grande está en que no las estamos utilizando de la mejor manera o la manera adecuada. Entonces, bueno, básicamente lo que debemos hacer es entrenar a las personas, a las futuras generaciones para que esta crisis de reproducibilidad se pueda solventar. Y bueno, muchas gracias por todo. Preguntas para el final. Listo, muchas gracias a vos. Bueno, continuamos, tenemos que hacer cumplir el tiempo para que tengamos un espacio pues, de preguntas. Entonces, estas primeras que presentamos tenían que ver con la línea de políticas y planes estratégicos. Ahora continuamos con ponencias que tienen que ver con la línea de ética, integralidad e inclusión en la ciencia abierta. Entonces continuaremos con Diana María Ayala, que nos va a presentar el trabajo que tiene que ver con hacia una comunicación científica accesible como estrategia para el fortalecimiento de la ciencia abierta en las universidades. Un acercamiento desde la diversidad funcional. Entonces, bueno, Diana, tienes ya tu tiempo. Muchas gracias.
Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la realización de este evento. Excelente hasta el momento. De verdad que han sido ponencias muy interesantes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial desde Medellín, Colombia, para todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, yo voy a hablarles un poco de un trabajo que venimos desarrollando en la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿cierto? Lo hemos denominado, pues, para esta ponencia, hacia una comunicación científica inclusiva como estrategia para el fortalecimiento de la ciencia abierta en las universidades, un acercamiento desde la diversidad funcional. Bueno, ya lo vamos a poner acá. Listo. Bueno, quisiera empezar con una frase que me gusta mucho, que es de Miguel Gómez, que él es el presidente de la Asociación Ciencias Sin Barreras, ¿cierto? Que es una organización muy importante a nivel Europa en la difusión científica, sobre todo desde el punto de vista de la inclusión, ¿cierto? Él nos estaba contando, nos cuentan en una entrevista muy reciente, nos decía que debíamos hacer un análisis muy responsable en el momento en que fuéramos a difundir la ciencia, ¿cierto? Y cómo hacerlo. Nos hacía el llamado a que la mayoría de las investigaciones se financian con recursos públicos. Entonces, en ese mismo sentido, pues es la ciudadanía la que tendría pues como todo el derecho a saber, a estar muy informada y muy bien informada de qué es lo que se investiga, ¿cierto? Y que de la forma como se comunica, pues depende en gran medida el éxito y la apropiación que pueda tener este conocimiento de parte no solo de los demás gremios científicos, sino también de las comunidades normales, ¿cierto? Del común, los ciudadanos. Entonces, muy interesante esta reflexión que él nos hace y nos dice, pues en la medida en que lo podamos entender, pues de una manera más eficiente, pues vamos a poderlo comunicar. Bueno. Ay, perdón. Bueno, este es un ejemplo que a mí me ha inspirado mucho personalmente y es el de Stephen Hawking. Él es una de las personas que más ha trabajado en el tema de la divulgación y me parece muy bonito el trabajo que él hace. Simplemente quería pues como compartirlo con ustedes porque me parece muy apasionante lo que él hizo en vida y que lo hizo con su hija, ¿cierto? Un científico de tanto reconocimiento que todos lo conocemos pues como por muchísimas cosas, entre ellas la teoría de los agujeros negros. Tiene una colección de 6 libros infantiles en que trata de explicar todo eso, en lo que trabajó toda su vida, pero de una manera muy sencilla. Entonces es bueno, hasta dónde llega también como la responsabilidad social de la ciencia, ¿cierto? Y eso nos lleva como a preguntarnos también un poco si es suficiente investigar y publicar en acceso abierto, ¿cierto? Porque pues ahorita creo que es un tema que está en tendencia y creo que ya nadie pone en duda la importancia del acceso abierto, ¿sí? Pero ¿será que es suficiente con dejarlo así, hasta ahí? ¿O será que como profesionales, como científicos o desde el rol que sea que cada uno de nosotros cumple, podemos hacer un poquito más, ¿cierto? O sea, ¿será que podemos llegar a subir un poquito, un escaloncito más en la manera en cómo se comunica la ciencia? ¿Sí? ¿Cómo aseguramos que esta información llegue a todo tipo de públicos? O sea, ¿hasta dónde nosotros nos ponemos en el lugar del otro, en las condiciones o características especiales que tenga la población para que puedan acceder de una manera equitativa? Es un poco la pregunta que nos hicimos nosotros acá en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y pues nos pusimos a leer y a indagar como sobre el tema en diferentes medios, mirando otras experiencias. Y bueno, tratamos entonces de pensar en una manera que fuera un poco más incluyente de divulgar el conocimiento que se genera en nuestra universidad. Entonces empezamos a indagar mucho sobre el tema de la comunicación científica inclusiva, ¿cierto? Entonces, como todo el tema de la inclusión, este modelo nos sirvió mucho porque nos habla de las características que debe tener la comunicación científica inclusiva, ¿cierto? Entonces, nos habla de unos principios rectores que son la intencionalidad, la reciprocidad, la reflexibilidad, ¿cierto? Un compromiso institucional, hay unos valores, hay unos recursos, una capacitación y todo esto pues como con la idea de que todo sea mucho más equitativo, ¿cierto? Entonces, nos llevó como a la reflexión de, bueno,
A partir de toda esta información que ya tenemos y teniendo en cuenta que la producción de la universidad es alta, ¿cierto? Somos una universidad grande acá en Colombia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar un poquito más? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena como en el tema? Entonces nació una colección que denominamos Ciencia Inclusiva, ¿cierto? Que nace como esa iniciativa y esa respuesta a esto que nos está inquietando, ¿cierto? Investigamos, estamos publicando, muy bien, estamos tratando de dejar en lo posible en acceso abierto, muy bien, pero ¿cómo hacemos para llegar, por ejemplo, a las personas que tienen discapacidades visuales, cierto? Que es una entre nuestro público. Hay algunos estudiantes, no es mucho, pero sí es significativo. Pero nos pusimos a ver cómo está el panorama en Colombia y realmente es un número considerable. Entonces tratamos de articularnos alrededor de esta iniciativa y nació la colección Ciencia Inclusiva, que ya les voy a contar de qué se trata. Nos orientamos también como en legislación, en cómo estamos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces tratamos de acogernos pues a los ODS, principalmente al 4, que habla pues de la educación inclusiva y equitativa de calidad pues para todos, ¿cierto? A nivel Colombia pues hay una legislación un poco más puntual y la Convención pues sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces esto también nos orientó muchísimo como con el tema. Bueno, en Colombia en el 2021, el año pasado, se firmó el Tratado de Marrakech, ¿cierto? Creo que ya de pronto muchos lo conocemos. Es un tratado que, si bien existe desde 2013 en Colombia, pues es relativamente nueva su firma, y lo que trata es de promover la creación de documentos, libros y revistas, artículos en formatos accesibles, ¿sí? Y es un poco más flexible el tema de derechos de autor, pero con la condición de que sean para poblaciones que tengan este tipo de condición, ¿cierto? Entonces, esto también nos impulsó muchísimo. Entonces, lo que hicimos fue impulsarlo y adecuarlo con nuestro repositorio institucional y crear una colección que ya les voy a contar cómo fue el proceso. Bueno, rápidamente, entonces, lo que hicimos fue firmar un convenio en el 2019, desde que ya se venían trabajando y haciendo los primeros pinitos con el Instituto Nacional para Ciegos de acá de Colombia, que es el INCI, y se trató con ellos pues como de que nos orientaran en cómo este proceso y cómo convertíamos nuestras publicaciones a formatos accesibles. Entonces, en una segunda etapa se recibió capacitación al respecto, nos orientaron en todo momento, creo que fue sido un trabajo muy, muy interesante. Y en la tercera, tuvimos ya un trabajo de capacitación para todo el sistema de bibliotecas y la editorial en cómo se interactúa con personas en situación de discapacidad. Tuvimos un taller de lectura y escritura en braille, entonces también fue muy interesante, ¿cierto? No es solamente crear los documentos y ponerlos en disposición en el repositorio, sino también acompañarlo de toda una estrategia de inclusión. Este es pues el repositorio. Les tomé pues acá un pantallazo pues por razones de tiempo. Los invito a que lo visiten. Ok, sí. Les invito a que nos visiten. La colección está en nuestro repositorio institucional, se denomina Ciencia Inclusiva, y en este momento tenemos 138 documentos. En su mayoría pues están todos en acceso abierto y se componen de revistas y de artículos científicos de investigación que están en formatos accesibles como el EPUB3 y Word accesible. Entonces, bueno, esto era como lo que queríamos compartir con ustedes. Bueno, quedo atenta a cualquier duda, inquietud o sugerencia. Mil gracias por su atención. Listo, no, a ti Diana, muchas gracias. Bueno, continuaríamos. No sé si Jerry Alejandro López ya está por acá, porque cuando iniciamos no lo veía mientras Diana deja de compartir. Si Jerry no está, entonces continuaríamos con Elvira Álvarez. Entonces, bueno, creo que seguiría Elvira porque no veo por acá a Jerry. Entonces, bueno, Elvira nos compartiría la ponencia Entornos de Aprendizaje Colaborativo como Mecanismo para el Fomento de la Ciencia Abierta. Entonces, bien puedas, Elvira, inicia tu tiempo. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Gusto en saludarles desde Guatemala. Nosotros somos Majoy, somos una organización que nos dedicamos a la investigación, específicamente en políticas públicas, desarrollo y educación. Lo que hoy traemos acá es del área de educación,
Y nuestro problema de estudio prácticamente para esta investigación es tratar de abordar aspectos que conduzcan a la comprensión de la dinámica de diálogo que se aperturan a partir de la pluralidad del tejido social. Y definitivamente más que interesante e impactante esta correlación que debe de tener para generar definitivamente al final ciencia abierta. Dentro de una comunidad educativa universitaria, ese fue nuestro punto de partida, y en términos de la ciencia de la educación, que corresponde con la construcción de conocimiento. En términos de la relación del problema de estudio con la ciencia abierta, se fundamenta en la apertura, la evaluación y la comunicación de conocimientos con agentes sociales que van a trascender a la composición tradicional de las comunidades científicas, que es lo que hemos estado haciendo a través de la presentación de las diferentes revistas. Necesitan insumos. Y entonces esos insumos precisamente son los que tenemos que aportar desde el área de la investigación. Por consiguiente, la conceptualización del problema dentro de las implicaciones éticas, porque así fue abordado, investigación e implicación ética. Para conocer de un poquito más de cerca qué es lo que la gente pretende, conoce, manifiesta, expresa a través de sus propias ideas. Y para ello se tomaron tres grupos de análisis que corresponden a docentes, padres de familia y estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Guatemala, donde tuvimos la presencia de 282 personas por cada bloque que se ha planteado. ¿Qué necesitábamos indagar en algún momento a través de un instrumento diseñado y que fue aplicado de forma virtual? Era verificar la correlación que se podía tener en cuanto a las ideas o planteamientos de términos específicos. Y para ello se plantearon entonces 34 factores de estudio que nos van a permitir verificar qué tipo de correlación se obtuvo. Para ello presento entonces mi primer mapa de incidencia. Este nos habla específicamente de los docentes. Y aquí estamos viendo cómo las personas en algún momento desde este sector y de este punto de vista, cómo lo visualizan la implicación de la ética dentro de su propio quehacer y dentro de su propia vida. ¿Qué es lo que se pudo detectar? ¿Cómo manejan el respeto al prójimo relacionado con el respeto a la religión? Encontramos una primera correlación, pero luego veíamos también la correlación de respeto a la religión con el respeto al tránsito. Increíble, porque eso es un elemento que están totalmente opuestos al aspecto de religión. Sin embargo, se está manejando porque últimamente, y eso todo el mundo lo sabe, vivimos un estrés comunal en todo momento. Luego, el respeto al tránsito nos genera una correlación con el concepto de calidad, que a su vez se amarra nuevamente al respeto de religión, pero no existe una correlación que vaya en algún momento y vincule todos los diferentes aspectos. Aquí en este mapa de incidencia de docentes estamos presentando 4 elementos de los 34 factores que se estuvieron manejando. Quiere decir que los demás fueron excluidos debido a que no llegaban a la mínima de la ponderación que se necesita para ser validados. Luego tenemos la presencia de cómo se manejó el respeto versus la edad, dependiendo del concepto del docente. Podemos verlo a través de esta gráfica, que no fue consistente, sino que al contrario. Luego tenemos el respeto al prójimo versus la escolaridad, que también nos presenta, si bien es cierto que el azul nos dice sí, pero hay presencia de elementos negativos, que son los que están en color rojo. Luego nos vamos al respeto del prójimo versus el sexo. Y de igual manera, a partir del concepto de ética, hay presencia, no todo, la totalidad en sí. Luego nos vamos al mapa de incidencia de estudiantes. En este podemos decir que aquí solo encontramos de los 34 factores planteados, 3 vinculaciones. La primera regresa nuevamente a la mesa y es el respeto al tránsito, que esa sería la primera, que está relacionado con el cuidado del medio ambiente. El concepto aquí varía de nuestro querido estudiante, diferente al del docente. Y luego tenemos que el respeto al tránsito se amarra con la vinculación de las diferencias que se pueden presentar, no importa el punto. Para ello hemos sustentado también cómo el estudiante cuida el medio ambiente dependiendo de la edad. Y vemos aquí una vinculación bastante fuerte en el concepto de edad.
también verificamos cómo se cuida el ambiente versus el sexo y cómo se cuida el ambiente versus la escolaridad. Vamos al tercer mapa de incidencia, que es cómo nos responde el padre de familia. ¿Qué opina o qué piensa el padre de familia? Interesante, 4 factores de los 34, pero solo existe vinculación directa, 2-2. Ayuda al necesitado y trabajo en equipo. Está súper vinculado, pero no se amarra con ninguno más. Y luego tenemos el castigo del robo con el derecho a identidad. Obviamente, en cada una de ellas estamos encontrando la sustentación de cómo se maneja según la escolaridad, el sexo y la edad. Y llegamos entonces al punto de las conclusiones, donde podemos decir que en algún momento, dependiendo de las comunidades y cómo se desenvuelva, que podrían ser los insumos que tendría en algún momento para ciencia abierta a partir de la idea o del conocimiento que se pueda tener, que se convierten en un reto para el sistema educativo en cualquier parte del mundo, en el sentido de que hay que fortalecer áreas como lo es la matemática y el lenguaje para que podamos tener conocimiento efectivo y que nos ayude en algún momento no solo a retroalimentar o alimentar esa parte del conocimiento que se requiere, no solo para la investigación, sino que definitivamente para vincularlo con la ciencia abierta. ¿Qué podemos evidenciar entonces? La particularidad acerca de la caracterización de la participación de los agentes sociales para favorecer la construcción de sistemas y productos de conocimiento que faciliten diálogos diversos. Y eso lo acabo de mostrar en el momento en que las vinculaciones entre 34 factores solo se van a circunscribir a pocos elementos, a pocos factores, y no pasan más allá. Lo ideal hubiese sido que hubiese más vinculación entre ellos. Y entonces tenemos que también de aquellos que son provenientes de los campos tradicionales de interlocución científica para facilitar la inclusión y la retroalimentación en la construcción del conocimiento. Quedo atenta a los comentarios al final. Bueno, no, muchas gracias a ti, también muy cumplida con el tiempo. Bueno, nos quedan 2 ponencias para que alcancemos pues a terminar la presentación y abrir el espacio de preguntas. Bueno, a continuación entonces seguiría la ponencia de Yunen Jiménez, denominada El desarrollo de colecciones versus los acuerdos transformativos. Entonces, Yunen, tienes la palabra para que puedas compartirnos. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos vean. Recuerda colocarlo como presentaciones. ¿Ya está? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, yo les traigo esta ponencia y antes de empezar quiero, a modo de introducción, presentar esta frase de Fernando del Río, que es un divulgador mexicano, que él nos comenta que así como la música requiere de intérpretes o músicos para ser apreciada, la ciencia requiere de profesionales o divulgadores que interpreten la ciencia al público. ¿Y por qué esto? Porque nosotros trabajamos con la premisa de que cualquier tema es divulgable. Además, les traigo esta pequeña disquisición bibliográfica de Juan Higuínez, del Bibliotecario Moderno de 1945, en donde dice que nosotros, los bibliotecarios, somos los organizadores de los tesoros intelectuales que tiene a su cargo en su unidad de información, entendiéndose unidad de información como biblioteca, hemeroteca, fonoteca, etcétera, para ser debidamente utilizados, así como la colaboración con los eruditos en sus trabajos e investigaciones, y somos también los divulgadores del saber entre todas las clases y disciplinas. Para poder llevar a cabo cualquier proyecto o producto divulgativo, necesitamos tener en cuenta la demanda cognitiva que existe cada enunciación. ¿Qué significa esto? El nivel de profundidad de lo que vamos a transmitir o el tema que vamos a divulgar. En este caso tenemos de menor a mayor demanda, que son en 3 niveles como el de las Olimpiadas, el oro, la plata y el bronce. En el oro tenemos las enunciaciones argumentativas, que pueden ser argumentos o posturas. En el nivel plata tenemos las enunciaciones explicativas que describen un fenómeno, y en el nivel bronce tenemos las enunciaciones nominativas, que son las definiciones. Para cualquier
proyecto o producto divulgativo, siempre tenemos que tratar de cumplir dos de los tres objetivos divulgativos, que es la apreciación pública de la ciencia, la comprensión pública de la ciencia y la opinión o responsabilidad pública respecto a la ciencia y la tecnología. Para poder llevar a cabo esto, podemos utilizar una metodología conocida como las miradas de la divulgación, que es de una divulgadora mexicana, que es Elaine Reynoso, que ella nos menciona que son cinco, que es la artística cultural, la educativa, la comercial, la sociopolítica y la propagandística. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre cada una? Es la manera, es un eje rector en la cual nosotros podemos, digamos, aterrizar el trabajo que vamos a hacer o el tema que vamos a divulgar. En este caso, la artística cultural valora la ciencia como una creación humana. La educativa es un apoyo fuera de la educación formal. La comercial lo que intenta es que atraer, digamos, nuevos adeptos para que se pongan la camiseta y sigan haciendo ciencia. La sociopolítica realza la ciencia como una necesidad en la sociedad y por lo cual se requiere apoyarla. Y la propagandística se parece un poco a la comercial, pero en este caso es decir que la ciencia es como una marca en la cual requerimos lealtad. Ahora, un ejemplo de una enunciación nominativa puede ser un concepto, en este caso traemos el de la ciencia abierta, y que puede ser una, hay varias, y también tenemos en este del lado derecho, que es el famoso hongo de la ciencia abierta de Eva Méndez, en el cual podemos considerarla como un nivel plata, y el nivel plata porque es una descripción de un fenómeno. Entonces, se trata de integrar todo lo que tendría que verse o considerarse como ciencia abierta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros hablamos de algún tema de divulgativo o de sensibilización de la ciencia, tenemos que tener en cuenta que es nuestro público, cuál es el objetivo. En este caso, podría ser el ecosistema de comunicación científica, en el cual existen tres niveles, el primario, secundario y terciario. En el primario tenemos a los autores, a los editores, a los impresores y a los lectores. En el secundario nos encontramos los bibliotecarios y los sistemas de información. Y en el tercero están los divulgadores y el público en general. Pero ¿por qué esto es interesante? Porque dependiendo las acciones, la toma de decisiones, los papeles en los cuales juegan todos estos actores, hay reacciones o se afecta de manera directa o indirectamente a los demás. Ejemplo de esto es el desarrollo de colecciones versus los acuerdos transformativos. ¿Pero por qué tomamos este tema? Porque hace algún tiempo, en septiembre de este año, el doctor Eduardo Aguado mencionó algo interesante de que a los bibliotecarios nos engañan con los acuerdos transformativos, a lo cual el doctor Antonio Sánchez Pereira, que es el representante de Cielo en México, contestó que no era verdad, debido a que en el desarrollo de colecciones es un proceso, como menciona Negrete, que permite satisfacer las necesidades y demandas de información de la comunidad mediante la formación de colecciones que pueden ser híbridas a través de la selección de fuentes y recursos de información, así para poder incorporar a las colecciones que pueden también compartir recursos con otras, porque nunca alcanza y no hay suficiente espacio dentro de una biblioteca, ya sea física o digital, para tener todo guardado, y también lograr la conservación de la colección a través también de lo que llamamos descarte, que es cuando la información, digamos, ya no es valorada, puede ser descartada. Para poder llevar a cabo esto tenemos cuatro tipos de opciones para el desarrollo de colecciones, que es la compra, la canje, la donación y el depósito. ¿Pero qué tiene que ver esto con los acuerdos transformativos? Los acuerdos transformativos son contratos con editoriales internacionales que incluyen conceptos como el read and publish. En este caso, antes, pues las bibliotecas pagaban por acceder a la información. En este caso, ahora se está cambiando, digamos, se le está dando otra vuelta a la tuerca, en el sentido de que ahora el pago se va a hacer al autor, pero estos pagos, digamos, son engañosos, aunque haya iniciativas como el Plan S, que está apegada a este modelo de pago por publicar, aunque sean unas cuotas a través de los APC. ¿Por qué? Porque aunque nosotros paguemos, no estamos, digamos, comprobando que sea una calidad, es decir, podemos hasta pagar por una marca, en este caso son los APC, y nos estamos metiendo a autogol sobre lo del acceso abierto.
Un ejemplo de fuentes y recursos de información en acceso abierto en México es este listado, que se los voy a pasar rápidamente a esto, que es una imagen en donde está la política transversal de ciencia abierta del CONACYT en México. Cada una de estas bolitas o nodos representa uno de estos puntos de listados, a excepción del último, que es el Ecosistema Nacional Informático en COVID o en ICOVID, que, bueno, en México sí se trabajó a marchas forzadas para construir estos sistemas de información. Pero, ¿por qué recurro a esto? Todas las infraestructuras, los recursos y fuentes de información requieren recursos, requieren manos y requieren inversión. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar de que en un futuro todos los esfuerzos, todos los elementos y todo lo que se construye se quede a la deriva o se pierda por las nuevas, digamos, tendencias. Entonces, también tenemos que evaluar no solo el acceso a las fuentes y recursos de información, sino también poder lograr permanencia y que no sean solo esfuerzos de un momento o de un sexenio, como pasa aquí en mi país, en México, y que sean perdurables y accesibles en un futuro. Para ello, podemos lograrlo a través de las rutas, los modelos o los caminos del acceso abierto, que hay muchos, hay varios, hay muchos colores, pero yo les traje este pequeño que se adaptó de un poco de universo abierto, que es un blog. Gracias. Son los repositorios que la ruta verde, la ruta dorada, que es la cuna o jaula de oro, la ruta bronce, que podemos ver pero no tocar, la ruta híbrida, que son los APCs, y la ruta diamante, que aunque aquí se ve brilloso, yo creo que hasta cierto punto está en bruto, porque el acceso abierto no es gratuito, requiere de inversión, conciencia e infraestructura para llevarse a cabo. Para ello tenemos, digamos, tres rápidas conclusiones, que es la divulgación de la ciencia a través de las miradas puede ayudar a esta sensibilización entre los actores y sus niveles. La edición académica es la encargada de darle plusvalía a la información científica y crecer en el tramado del conocimiento humano, y requerimos empoderar a los involucrados y a los actores, pero el empoderamiento no debe ser aislado, es decir, tenemos que volver a ver al otro y tener en cuenta que entre los niveles tenemos acciones, relaciones y afectamos a los demás. Les agradezco muchísima la atención y el espacio. Gracias. Listo, no, muchas gracias a ti. Y finalmente tenemos la última ponencia para abrirte el espacio de preguntas. Tenemos a José Antonio Frías, la ponencia Sesgos y discontinuidades de género en el ecosistema de la ciencia abierta. José Antonio, bien puedas. Sí, muchas gracias, Alejandro. Voy a compartir la pantalla y comienzo con la exposición porque disponemos de muy poco tiempo. ¡Ay, mira! Por ahí hay un micrófono abierto. José Antonio, seguí tranquilo, compartí. Sí, y listo, creo que... Ya lo estamos viendo. Perfecto. Bien. En primer lugar, quería... decir que este es un trabajo en el que es un proyecto de más largo alcance en el que estamos implicados 200 personas. Esta comunicación la hemos preparado conjuntamente Críspulo Travieso, Carlos Díaz Redondo, que son investigadores de la Universidad de Salamanca, Estefanía Cerqueira Silva, que es una doctoranda de la UNESPI en Brasil, que también está haciendo el doctorado en cotutela con la Universidad de Salamanca y próximamente estará también un año con nosotros en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca. Bien, ciertamente cuando nos planteamos presentar un trabajo sobre esto y sobre todo cuando ya tuvimos los datos de que íbamos a disponer de 8 minutos para hacer la presentación, pues nos parecía que son muchas cuestiones las que se pueden abarcar cuando se plantea una temática de este tipo, hablar sobre la perspectiva de género, en los distintos aspectos que engloba, que están relacionados con lo que hemos venido a denominar ciencia abierta o ecosistema de la ciencia abierta. En principio, nos hemos propuesto una serie de objetivos, algunos de ellos, y no los voy a leer porque llevaría demasiado tiempo, pues relacionados sobre cómo están afectando las prácticas de ciencia abierta a las personas
a los profesionales, las profesionales que trabajan en este ámbito de la comunicación científica. Tradicionalmente es algo ya muy estudiado, muy debatido, cuál es el lugar subalterno todavía de las mujeres en el ámbito de la comunicación científica, y nos planteamos hacer una revisión de los trabajos que se habían llevado a cabo para determinar hasta qué punto todo lo que implica las prácticas de comunicación científica en el entorno de la web social, la ciencia colaborativa, etcétera, etcétera, ver si hasta qué punto habían modificado determinadas variables que inciden directamente en la subalternización de las mujeres en este ámbito laboral. También nos planteamos reflexionar sobre la necesidad de una perspectiva interseccional, sobre todo cuando se llevan a cabo estudios que tratan de analizar determinados aspectos de la ciencia abierta desde una perspectiva de género, hasta qué punto también hay otra serie de aspectos que están incidiendo, como la identidad de género no normativa, la orientación sexual, que también, de alguna manera, subalternizan aún más a las personas que reúnen estas características en los ámbitos de comunicación científica en este ecosistema de la ciencia abierta. También nos planteamos analizar críticamente los sesgos de género en las políticas de datos abiertos, hasta qué punto los datos abiertos también están contribuyendo a mantener una serie de estereotipos de género en la sociedad, hasta qué punto los datos abiertos pueden servir o están sirviendo para poner en marcha políticas enfocadas a alcanzar la igualdad de género. Por otro lado, también nos planteamos ver hasta qué punto la ciencia abierta se puede beneficiar de la epistemología feminista, determinar hasta qué punto o cuáles son los problemas que limitan o dificultan la visibilidad de la producción científica en estudios de género en las universidades iberoamericanas, en las instituciones de educación superior. Bien, obviamente son demasiados puntos, demasiados aspectos, todos ellos tienen que ver con la igualdad de género o la desigualdad de género, podríamos decir con más propiedad, y las prácticas de ciencia abierta. Muy rápidamente, y siento que voy a tener que comentar los datos de una manera muy telegráfica. ¿Ha cambiado algo con las prácticas de ciencia abierta en el ámbito de la comunicación científica respecto al papel subalternizado que todavía siguen teniendo las mujeres en estas tareas, en estas plantillas donde se llevan a cabo todas estas tareas profesionales que contribuyen a la comunicación científica, la difusión de los resultados de investigación, etcétera? La mayor parte de los estudios que se han llevado a cabo ponen de manifiesto que los factores estructurales que provocan la subalternización de las mujeres en el ámbito científico no se han modificado sustancialmente. Podríamos hablar de que incluso las tareas profesionales más vinculadas a la tecnología están porcentualmente más masculinizadas que de lo que la profesión bibliotecaria en universidades, instituciones de educación superior, lo está en su conjunto. También en los últimos años se han hecho estudios sobre las prácticas de comunicación científica, de difusión de los resultados de la investigación entre jóvenes investigadoras,
También sintetizando mucho, podríamos decir que estos estudios lo que ponen de manifiesto es que las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones de investigadoras, prestan una mayor atención a la identidad y a la reputación digital en la web social. Y esto lo que provoca es un estrés añadido a estas prácticas de comunicación científica en un entorno de una gran competitividad a la hora de llevar a cabo la evaluación de su actividad científica, la acreditación por agencias de acreditación, etcétera, etcétera. Por otro lado, hemos analizado y estamos trabajando en ello cómo digamos la igualdad de género en las herramientas, algunas de las herramientas que se utilizan como canales de difusión de los resultados de la investigación. Fundamentalmente, y para ello, en ello estamos trabajando ahora, en el caso de las revistas científicas. Para ello, nos hemos apoyado en la mención de igualdad de género que la Federación Española de Ciencia y Tecnología ha incluido en la evaluación que hace de la calidad de las revistas científicas en España. En la última convocatoria, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, la última convocatoria de lo que denomina sello de calidad de las revistas científicas, ha incluido la mención en igualdad de género. Para ello, ha establecido una serie de indicadores, la existencia de un porcentaje mínimo del 40% de mujeres, existencia en el equipo editorial, entre los revisores de las revistas, recomendaciones, etcétera, y estamos llevando a cabo un trabajo en el ámbito de las revistas científicas iberoamericanas que está poniendo de manifiesto algunos resultados curiosos. Uno de ellos es que a partir de la introducción de esta mención de buenas prácticas en igualdad de género en España, hay ciertas revistas que ya están incluyendo las instrucciones a los autores, pues menciones sobre el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género, etcétera, lo que pone de manifiesto que las políticas institucionales en este sentido sirven y tienen sirven para que al menos formalmente las revistas incorporen esta perspectiva de género. Finalmente, con los datos abiertos, y creo que ya me queda poco tiempo. Sí, ya, ya se está cumpliendo. Sí, lo siento, es que ya sabía que 8 minutos era muy poco tiempo para un tema como este. Pues bueno, realmente internacionalmente también ha habido una serie de indicaciones sobre cómo los datos abiertos pueden contribuir a la igualdad de género. También se han detectado cómo se pueden utilizar, por ejemplo, para problemas muy graves que están afectando a las mujeres, como la violencia de género. En lo que respecta a la investigación, se han llevado a cabo en España algunos estudios que ponen de manifiesto que el hecho de que no se haya una desagregación de los datos abiertos por género impide que se lleven a cabo estudios que serían muy interesantes. En el caso de la ciencia ciudadana, hemos llevado a cabo un estudio, una revisión de los proyectos de ciencia ciudadana y por dar algún dato positivo, nos hemos encontrado que sí que hay muchos proyectos de ciencia ciudadana liderados por mujeres, un porcentaje mayor de lo que suele ser habitual. Y también hemos analizado la visibilidad y la presencia de los estudios de género en los sitios web de las universidades españolas y realmente, sintetizando en una frase, los recursos que se están generando en los últimos años en las universidades españolas sobre que tienen que ver con los estudios de género son muy poco visibles, no existen herramientas, no existen colecciones específicas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Listo, no, a ti José, qué pena contigo y con todos, pero hay que cumplir el tiempo. Bueno, nos quedan en estos momentos. Soy consciente, Alejandro, y pido disculpas. No te preocupes. Antes todos estuvieron muy juiciosos. Nos quedan 7 minuticos y veo aquí en el chat 3 preguntas, creo que son muy concretas para algunos de los ponentes. Entonces les voy a pedir a cada uno, voy a decir su nombre, porque creo que a veces dirigidas a ciertas personas,
Y es una respuesta corta en un minutico, sé que uno queda como con el abrebocas de que podíamos discutir más, pero no nos da. Entonces voy a arrancar aquí rápidamente. Había una pregunta, ¿la revista en acceso abierto y los repositorios institucionales pueden considerarse como bienes comunes? Creo que esa pregunta nos la podría responder Germán rápidamente en un minutico. Muy bien, creo que sí. Los bienes comunes son aquellos que compartimos y que tienen una característica y es que nos dan beneficios a todos en su uso. Hay unos bienes comunes que son públicos, es decir, que pueden acceder todo mundo, y hay unos bienes comunes que son como bienes club, que solamente puede acceder una población. Desde luego, los repositorios son bienes comunes en un doble sentido. Primero, que cuidamos, administramos una comunidad y que por lo tanto la forma como se administran los recursos dependen de la comunidad, y dos, también que pueden acceder otras personas o les permitimos acceso a otras personas y se van convirtiendo también en una especie de bien público en la medida en que otras personas pueden acceder, pueden utilizarlo, pueden beneficiarse y realmente no afectan a otros, sino que por el contrario pueden beneficiarlo a uno en la medida que también aportan al cuidado de ellos. Listo, Germán, muchas gracias. Les voy a pedir a los ponentes que miren en el chat para que alcancemos. Por aquí había para Alexander, si se usan las redes sociales para gestionar el conocimiento de las disciplinas en sus universidades. Alexander, ¿qué opinas? No sé bien gestionar como tal, como al menos para divulgación sí se usa, bueno, creo que lo usan bastante. En realidad es más una petición amena que se le hace a las instituciones para que tengan una inversión fuerte en divulgación de la ciencia, de toda la parte de investigación que se hace. Pero si es un poco más por la parte de gestión como tal, yo creo que es el uso de redes sociales para comunicarse. Ahí creo que listo, se queda. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta. Te digo que va dirigida a Diana, la profe que habló de discapacidad. ¿Cómo le fue en su universidad? Porque en mi caso le di clase matemáticas 3, 4. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Me imagino que el uso de esas colecciones. Bueno, no sé si es para mí. Sí, porque creo que fue usted la que más habló pues, de discapacidad, porque es lo que dice aquí, que no dice exactamente aquí. Sí, es para ella precisamente. Ah, ok. Bueno, nosotros, pues, la experiencia que yo comenté, pues, no fue directamente desde las aulas, sino desde biblioteca y desde la editorial. Que lo que hicimos fue una adaptación de recursos educativos en formatos accesibles, ¿cierto? Entonces, no directamente para dictar clases, sino como apoyo a los procesos de investigación y educativos de la universidad. Lo que podemos ver acá, pues, exactamente no te sabría decir en qué cursos puntuales se han apoyado pues, de estos recursos, pero sí te puedo decir que el uso que ha tenido la colección ha sido muy alto, ¿sí? Y que ha sido extensivo, no solamente a los estudiantes o al público interno, sino también a familiares y a la comunidad universitaria externa, o sea, comunidad universitaria y personas externas a la universidad también, porque como están quedando en acceso abierto, entonces estos recursos quedan de libre acceso para las personas que tengan pues como este tipo de condición. Entonces sí te puedo decir que el uso de estos recursos sí ha sido muy importante, pero sería interesante medirlo pues de una manera más puntual. Listo, muchas gracias. Nos quedan dos preguntitas, hay otras, pero son generales, entonces voy a poner las que son dirigidas directamente a algún ponente. Está la pregunta para Pastora. ¿Podrías mencionar qué variables de la evaluación que utilizan en la UOC desde que descartaron el factor de impacto? Sí, claro, no. Básicamente lo que hemos hecho es cambiar el currículum que pedimos a los candidatos, en este caso la convocatoria propia que tenemos para postdoc, y ya no pedimos toda la retahíla de, por ejemplo, de publicaciones, sino pedimos que elijan qué tres o cinco grandes contribuciones han hecho a la ciencia y a la investigación y que nos los describan, ¿no? Y así también intentamos salir de esta idea de que todo se base en un cierto tipo de output, la publicación académica, que es muy relevante en muchísimos ámbitos, pero en otros se pueden incorporar otro tipo
de contribuciones y así también hacemos esas entrevistas con los candidatos que no se basen solo en un indicador que ya sabemos todos que sirve para la revista y su visibilidad, no para el paper específico que hay dentro de esa revista. Listo, y se repiten dos preguntas. Creo que una va para Germán y la otra para Alexander. Entonces creo que nos da un minutico cada uno. Para Alexander le preguntan qué rol o cómo... Para Germán, ¿qué rol o cómo afectan las patentes este tema pues, de los bienes comunes y esto? Realmente es el otro modelo. Muchas gracias por la pregunta. Es el otro modelo. Y es que hay un modelo en el cual es importante el mercado que se tiene. Las patentes hacen parte de los derechos de autor que debemos respetar. Y creo que es necesario tener y respetar las patentes. Lo que hace Ciencia Abierta, es decir, hay que respetar el derecho del autor, eso sí, citarlo. Yo creo que todos conocemos, el modelo de Budapest, en el cual se establece básicamente que hay que coger el texto, si es un texto, lo podemos utilizar, bajar, copiar y demás, pero siempre respetando eso. Entonces yo creo que no existe un choque entre ellos. Las patentes lo único que hacen es reconocer los derechos de autor. Realmente en los textos que manejamos nosotros, que son en artículos, lo que hay que hacer es la forma como hacemos el copiado y la citación que se tienen, en la cual existe un respeto del derecho del otro y la forma como nosotros referenciamos. Creo yo que no hay una pelea, sino más bien una complementariedad frente a eso. Listo, muchas gracias. Y el último minutico, que son las solo para Alexander, ¿podrías mencionar alguna experiencia de aplicación de la plataforma MILAB? Esa sería la última pregunta para cerrar. Sí, rápidamente les comparto el enlace del proyecto que quizá más lo ha utilizado. Es un proyecto financiado por un proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea para crear una maestría conjunta entre 4 países latinoamericanos. Y bueno, ahí es donde hemos utilizado la mayor parte de funcionalidades, el servicio de comunicaciones, cálculo computacional, la parte de gestión de códigos computacionales, y enseñar la parte de control de versiones, ese tipo de cosas las hemos utilizado ahí. Listo, bueno, no, muchas gracias especialmente a Jorge, a Germán, a Pastora, a Alexander, a Diana, a Elvira, a Junen y a José Antonio. Presentar a la carrera no es lo mejor, uno lo sabe, pero entonces se logró el objetivo de que conocimos sus proyectos, igual en las memorias, en la comunidad que se creó por el Congreso, que le das que sigamos en contacto, pues va a estar toda la información y habrá preguntas y contactos que cada uno de los participantes hará. Quiero agradecer a los participantes. Tuvimos inicialmente unos 20, ya más o menos terminamos con unos 30. Entonces, bueno, personalmente les quiero agradecer e invitarlos a lo que queda del Congreso. Ahorita pues nos desconectaremos y los que hayan estado puedan ir pues a los 3 talleres de co-creación que habrán ahora ya, que están iniciando. Y ya en la jornada de la tarde tendremos pues una conferencia central muy importante con Domini Babini de Argentina, que nos va a aportar mucho, y ya como el panel de cierre y las conclusiones. Entonces, bueno, a todos ustedes muchas gracias, seguimos en contacto, bueno, y la invitación a que puedan pasar pues a los talleres de co-creación que ayer varios de ustedes estuvieron. Un feliz día, chao a todos. Muchas gracias, buen día. Buen día para todos. Feliz semana para todos. Bueno, a los amigos de Ecuador que nos apoyaron en todo lo técnico, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.